El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sugerido que la evacuación del personal estadounidense puede alargarse más allá del 31 de agosto. Lo ha hecho en un momento de máxima tensión. Un policía afgano ha muerto en un tiroteo con una multitud sin identificar este lunes en las inmediaciones del aeropuerto, en el que las fuerzas estadounidenses y alemanas han abierto también fuego. Según el ejército alemán, ningún soldado internacional ha resultado herido. La evacuación de miles de personas de Kabul va a ser dura y dolorosa, no importa cuándo haya empezado, cuándo hayamos empezado. Hubiera sido así si hubiésemos empezado hace un mes o dentro de un mes. Hasta esta mañana hemos evacuado a casi 28.000 personas desde el 14 de agosto en aviones estadounidenses y de la coalición, incluidos vuelos civiles, con lo que el número total de personas que hemos evacuado desde julio asciende a unas 33.000 personas. Hay discusiones entre nosotros y el ejército sobre la ampliación. Nuestra esperanza es que no tengamos que prorrogar, pero sospecho que habrá discusiones sobre el grado de avance del proceso. Al menos 20 personas murieron intentando llegar al aeropuerto, 7 de ellas en una avalancha humana. Cuando se cumple una semana de la llegada de los insurgentes al poder, el aeropuerto, controlado por los Estados Unidos y rodeado de talibanes que complican la llegada al mismo, es la única vía de escape del país. Pese a los mensajes tranquilizadores por parte de los talibanes que aseguran que no castigarán a quienes colaboraron con países extranjeros, lo cierto es que varios testimonios e informes aseguran que sí ha empezado una persecución.